Cáncer, del 3 al 9 de julio, ¿cómo vas a estar? Vamos a ver qué te dicen las cartas y vamos a ver segmento por segmento, área por área de tu vida, a ver cómo todo se está moviendo. Donde me dice que vienen sorpresivamente cambios que son sumamente importantes y agradables para ti. Es como que la vida te sonríe, como si los ancestros estuviesen, perdón, de tu parte. Como si alguien querido viniera a aportarte beneficio. Tanto puede ser emocional como en lo material. Angelito, vamos a seguir revisando y nos vamos a pasar por temas ya más de tipo y de corte profesional, donde me dice que te vas a estar apuntando una victoria. Vienen grandes y bonitas posibilidades en el trabajo, en un área donde has estado tal vez peleando por sacar temas adelante y al final dice tuviste que dejar eso atrás, terminar con eso y te encaminas entonces hacia, vamos a decir, unos cambios que para ti podían ser muy inesperados, pero que al final vas a encontrar que digamos, al hacer el cambio te encuentras con grandes beneficios, te encuentras con que, jolín, tuve que dejar de vender tal cosa, dejar de hacer las cosas así, ¿no? Y en eso aparece tu gran fortuna. En el cambio está tu gran fortuna. Vamos a ver cómo está Cáncer, que está a la búsqueda de empleo. Que mira tú por dónde me estás justamente en el momento donde menos lo pensabas, donde decías ya no va a pasar nada, en ese momento estás justamente celebrando una contratación. Una contratación que o es a largo tiempo o se va a tardar un segundito, un momento en que puedas empezar en esta empresa y es un proyecto que yo veo que es bueno, que tiene ganancias para ti y que tal vez va a durar largo plazo, ¿vale? Así es que muy bien aspectado para ti. En temas de las finanzas, ojo, aquí se ve unas finanzas que pueden estar esta semana un poquito tensas, que tú sientas que no hay dinero, que sientas que pagaste todas las cuentas y ya te has quedado ¿no? con todo el mes por delante digamos, sin nada, ¿no? Me dicen las cartas que esto sobre todo es una cuestión de sensación, ¿vale? De sentirte que al haber hecho este cambio tal vez profesional, haber dejado cosas atrás, pues entonces la economía te va mal, ¿sí? Son como pensamientos que te inundan y que te están haciendo como padecer en ese sentido. Pero me dice que súbitamente llega dinero, súbitamente te das cuenta, ¿no? Porque a lo mejor dices, ay, yo creo que cuando ahora han entrado las cuentas me he quedado sin nada y en eso por ahí miras tu cuenta y te das cuenta que este mes no tocaba que te carguen, no sé, el gas o este mes no tocaba que pagar un gasto, ¿no? Y entonces sí que tienes el dinero, ¿vale? Ok, entonces mira tú que hay un, ¿cómo te voy a decir? Hay una sensación esta semana de ¡ay, qué pena, qué dolor, qué negativo! Pero en realidad todo está poniendo y cambiándose al positivo. Y te voy a explicar por qué es, y esto es en general para todos y todas, ¿no? Esto está sucediendo porque son cambios en tu vida. Y los cambios traen inseguridad. Y los cambios a veces nos ponen muy tensos, ¿sí? Entonces, aquí lo que tienes que guardar es tu mente positiva y simplemente centrarte, ¿no?, en que las cosas se van a poner bien, que es un poco lo que me dice esta carta, ¿vale? Dedicarte a lo bueno de la vida, dedicarte a lo que sí funciona, quítale mente a lo negativo. Venga, vamos a seguir porque en temas de pareja, yo diría que viene una persona de tu pasado, se acerca a ti, ¿sí? Y puede un poco estar abrumándote o haciéndote ver que la pareja que tienes no es lo mejor
Otra vez estamos jugando al juego de los espejos, al juego de las ilusiones, ¿sí? Donde si me centro en que mi pareja es mala pareja, voy a encontrar mil motivos para determinar que es mala pareja, ¿sí? Y más cuando viene esta persona de tu pasado que te remueve muchas emociones. Para el final de la semana, por favor, porque me dice que lo más probable es que tú llegues a la conclusión de lo que tienes está bien y eres feliz, ¿vale? Y lo que tienes funciona, pero no te, que no te envuelva esa parte de que esta persona te pueda vender la moto de otra manera, ¿sí? Que te pueda vender que las cosas son distintas, porque la verdad es que si te enredas por ahí puedes hasta tener un affair, ¿no? Un enrollarte con esta persona y esta persona luego se va, que lo sepas, ¿eh? Entonces, ¿qué más? Para quienes me están buscando el amor, sí que hay posibilidades con una persona que en principio te gusta. Yo veo mensajes de ida, mensajes de venida, cuestiones similares, ¿sí? Hasta veo que te puedas ya involucrar o dar más de ti, ¿vale? Tal vez tú ya vienes conociendo a esta persona y esta semana se da un encuentro, se da algo así un poco pasional. Sí que lo veo, ¿eh? Pero que también quiero que sepas que en cuanto se da, esta persona desaparece. A mí las cartas me marcan que tiene ya pareja o que tiene a alguien. Ojo con eso, porque tal vez entras luego en un estado, mira, así como de gran miseria, como me siento de mal, cómo me ha pasado esto, no puedo con mi vida y cuestiones similares. Mucho, mucho, mucho cuidado, ¿vale? Ok. En temas de la casa, del hogar, la cosa está un poquito tensa. Yo te diría, no le entres al trapo, no le entres al lío, porque acuérdate que tú eres una persona muy sensible, Cáncer. Eres una persona hogareña, que te gusta que todo esté bonito, que todo esté en paz. Te entregas, ¿no es cierto?, los temas de familia. Y no vaya a ser que te entregues por una causa que encuentras muy justa y pelees por cuestiones que a lo mejor ni son tuyas. A ver, si son tuyas, pues ves con calma, ¿no? Porque podemos salir muy heridos. Pero si es algo que no es tuyo, simplemente dedícate a poner ese punto de hogar, ese punto cariñoso, maternal, ¿no? Para cuidar a los seres que quieres proteger, lejos de meterte en peleas, ¿vale? O sea, canaliza mejor totalmente en positivo, porque si no puedes verte totalmente involucrado, involucrada, y luego no poder salir tú del hoyo, tal vez de un problema que no era tuyo, ¿vale? Temas de salud, la verdad es que te veo bastante bien. Sí, nomás muy movida, movido por tus emociones, que esto tal vez te pueden hundir. Yo te diría, céntrate en lo bonito, céntrate en las posibilidades, en la creatividad, en lo que quieres lograr para ti. Céntrate por ahí, siempre en positivo. El mes lo vas a, bueno, la semana la vas a pasar muy bien, ¿vale? Venga, vamos a hacer una pregunta de sí o no para Cáncer. Así es que céntrate, mira, tantas posibilidades, ¿eh? Tantas cosas por hacer, tantas. Tienes mucho en qué centrarte. Venga, una pregunta de sí o no. Yo te diría, piensa tu pregunta, repítela una y otra vez en tu mente y vamos a ver qué te dicen las cartas. Así es que respuesta para Cáncer, que se está haciendo un cuestionamiento que es importante para él, para ella en este momento. ¿Cuál sería la respuesta para Cáncer? Ok, mira. De la forma como tú estás queriendo o viendo el tema, las cartas te dicen que lo analices, que no tienes ahora mismo las de ganar. Hay algo en lo cual te estás pues ahí, ¿no? Rumiando, preguntando, ¿saldrá esto? Y me dice por qué. Porque hay que analizar muy bien la situación, los pros, los contras, qué de bueno me trae, realmente lo necesito. Y si realmente te metes en esto, vas a necesitar tener como decir
toda una secuencia de pasos, todo lo que tengo que hacer para que esto funcione. Porque así nada más a bote pronto que lo quieres, ay, tal cosa va a salir, me sale no. Entonces, si tú, por ejemplo, me dirías, bueno, trabajo y hemos visto que sale, ¿no? Pero si tú me dices, ay, a ver si para dentro de, no sé, para dentro de esto, me gano la lotería, digo cualquier cosa, ¿vale? Claro, compras la lotería por decir, ¿no? Porque hay gente que se quiere ganar la lotería y no compra, ¿no? Entonces, ¿vale? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto voy a invertir a la semana? ¿De qué lotería? De analiza y haz, ¿vale? Angelito mío, espero entonces de todo corazón que tengas una muy bonita semana. Nos estamos viendo pronto. Besitos. Bye, bye.